Hoy en día se cuenta con una clínica la cual está destinada para dar servicio a personas que tengan un padecimiento en relación a problemas musculares o problemas con fracturas de hueso en el colomo y dar servicio a pacientes para de esta manera dar rehabilitación y que se mejoren día con día y que éstas continúen con su estilo de vida de manera normal. Y esto es lo que nos comenta Jorge Samuel, el encargado de esta unidad básica de rehabilitación. Bueno, la gente, ¿cómo ha estado recibiendo la atención aquí en este lugar? Más que nada, ¿a cuántas personas también se les ha atendido? ¿Y cómo han estado pues mejorando o llevando sus mejoras? Mira, los programas de rehabilitación básicamente dependen, o el éxito de la rehabilitación depende de la constancia del paciente. Nosotros atendemos a todo tipo de pacientes, a todo tipo de derechohabientes, aunque tengan IMSS, ISSSTE, se les atiende. Nosotros atendemos un promedio de 10 a 15 pacientes diarios. Entonces estamos hablando de un promedio al mes, estamos hablando de un promedio de 300 pacientes por mes. ¿Qué tipo de problemas en personas o que tengan algunas lesiones pueden venir aquí más que nada a recibir este tipo de atención? Básicamente son problemas musculares y problemas de eventos vasculares cerebrales. Nosotros también tenemos aquí el programa de pacientitos con pie plano. También llevamos ese programa de rehabilitación para esos niños que tienen el problema de su pie plano. Se atienden parálisis faciales, que en estos tiempos están muy de moda, que es uno de los padecimientos que ahorita en este momento nos está dando una batalla en estos tiempos por los cambios bruscos de temperatura. La maquinaria con la que se cuenta y todo lo demás, ¿qué nos puede dar de ello? Estas unidades de rehabilitación están completamente equipadas. DIF estatal y DIF municipal se ha preocupado por que en estas clínicas se dé un tratamiento al derechohabiente de calidad. Por último, ¿qué es lo que le puede comentar a las personas o hacerle la invitación más que nada aquí? ¿En qué lugar nos encontramos? Mira, pues es esperar, no esperar a que tengan ya el problema en puerta. Acuérdate que algo básico es prevenir los accidentes. La rehabilitación, desafortunadamente, nosotros atendemos a pacientes que ya tienen una lesión. ¿Para qué? Para que la secuela no llegue a su fin, ¿sí? Que no, el paciente no quede con una secuela. Entonces, básicamente, las clínicas de rehabilitación se tratan pacientes con lesiones muy fuertes, pero queremos que no queden con una lesión o una secuela. Nos mostró una variedad de aparatos los cuales están destinados para dar solución a pacientes los cuales tengan un cierto problema de salud, y comentándonos de las características y capacidad para lo cual está enfocado. Sí, referente a un pequeño comentario, esta herramienta que tenemos aquí, ¿para qué sirve? ¿Qué función tiene? Este es un ultrasonido terapéutico, es un calor profundo. Esto nos evita problemas articulares. En caso de que una lesión ya haya tenido alguna adherencia en la articulación, este calor profundo nos ayuda mucho a quitar ese problema. Y de este lado tenemos un electroestimulador con corrientes interferenciales también. Este, para una lesión, nos ayuda mucho para lesiones musculares. Cuando el paciente no tiene algún desplazamiento articular, nos ayuda a que el músculo empiece a reactivarse por medio del electroestimulador. ¿Y qué tan recurrentes son los pacientes que han venido por medio de usar este tipo de instrumento? No, básicamente yo creo que un 95% de los pacientes que acuden aquí llevan tratamiento con electroestimulación. ¿Es de los más usados? Es de los más usados. Estos dos aparatos, ultrasonido como electroestimulador, son los aparatos más utilizados aquí en rehabilitación. Uh-huh. Aquí de un ultrasonido un poquito manual, ¿sí? Es uno de los primeros ultrasonidos que salieron, pero con una calidad excelente, ya que cuentan con un cabezal de cuarzo. Entonces son aparatos muy delicados, pero excelentes para el tratamiento de rehabilitación, ¿sí? Por este lado tenemos un electroestimulador, igual un poquito de un modelo un poquito más antiguo. Este electroestimulador nos sirve también si lo conectamos a un lápiz facial para dar electroestimulación a pacientes con parálisis facial. ¿Qué es lo que se hace con este lápiz? Estimular cada punto motor, ¿sí? En una parálisis facial se afecta el séptimo par craneal. Nosotros tenemos 12 pares craneales.
y el séptimo es el facial. Entonces, en una parálisis facial, el nervio que se afecta es el facial, que es el séptimo par craneal. Y con esto se le da electroestimulación al paciente en sus puntos motores, ¿verdad? Uh-huh. Aquí donde se encuentran estos es una mesa de Canabel. La mesa de Canabel nos sirve para problemas o secuelas de fracturas de muñeca. Básicamente cuenta con pesas por la parte de abajo para que el paciente empiece a estimular o empiece a fortalecer su brazo. ¿Sí? Sí. Obviamente las camas terapéuticas, si te fijas, son diferentes a las camas normales. Cuentan con una altura mayor, un poquito más rígidas y un poquito más duras para el buen tratamiento del paciente. Básicamente son los aparatos más usados aquí. Obviamente tenemos polainas, tenemos pelotas, tenemos un centro CADI que es para estimular a los niños con problemas de retraso psicomotor. Se cuenta básicamente con todo el equipo necesario para atender a las personas que necesitan este servicio. Una invitación de la gente que tenga algún problema referente a lo que hemos hablado y pues, lo que se tiene. Que son bienvenidos, aquí no vemos si tienen derecho a biencia o no, todos son bienvenidos. Desafortunadamente no me gustaría que me visitaran porque me visitan, vaya, porque tienen una lesión o tienen un problema. Pero igual, estamos abiertos a toda la gente, que vengan con toda la confianza. El personal que tiene DIF Municipal está altamente capacitado para atender a todo tipo de personas. Nombre y cargo, por favor. Jorge Samuel Gaviño Paredes, encargado de la Unidad Básica de Rehabilitación. Uno de los obstáculos los cuales los pacientes tienen que enfrentar para llegar a esta clínica es que enfrente de esta se estacionan personas desconsideradas, los cuales, sin respetar a los pacientes y clínica, obstaculizan que estos puedan descender enfrente de esta, haciendo que la gente se tenga que bajar de la unidad metros más adelante. Y a pesar de que Tránsito y Vialidad colocó rayas amarillas para evitar esto, el polvo y la lluvia han deteriorado estas, por lo que urge un nuevo mantenimiento, un señalamiento para que los irrespetuosos no se sigan posando enfrente de la clínica. Reportó Ariel Nicolás para pornopolítica.com.